Muy buenas noches, vamos a hacer una noche, un domingo de Minecraft junto a Canito. Ahí estoy cargando el mundo pacífico, Cano. Mundo pacífico. Mundo pacífico. Como siempre, no me carga. Como que no se actualiza esto. Si tus amigos no están jugando en Minecraft. Al Yo Minecraft. encuentro que funciona raro esa cuestión de la lista de amigos del Minecraft. Voy a salir y voy a entrar de nuevo, porque parece que está piteado. Vale. Generando terreno. Y quiero usar harto el PC para ver que no me vaya a salir pantallazo azul de nuevo. Bueno, tú decís que puede ser por el. Ahí sí. Puede ser por el. El Game Boost, que yo lo tenía siempre desactivado y lo activé cuando cambié la RAM. Dije, ay, si lo pongo a ver qué, para probar cómo anda. Y ¿sabes qué me sigue saliendo que no está ahí? De hecho, ahí me conecté, Ahí sí, ahí pero sí, ahí sí. ¿dónde rayos estoy? ¿Por qué? Ah, yo acá lo dejé. Yo estoy casi seguro que la última vez que jugamos lo había dejado en la casa. ¿Por qué estoy acá? ¿Dónde está ahí? Como para el lado de la playa. ¿De la playa? No, sí, cuando nos salimos, tú estábamos construyendo las piezas, ¿te acordás? Sí, Bueno, no pero. sé si jugaste antes después. No, pero Y no, no. Sí, por lo general termino después el. no. No te No. veo, de hecho. Es que estoy. Es que llegué al pueblo, pero. Al pueblo. Sí, ese que teníamos cerca. A ver, voy a ver si puedo dormir acá porque se está haciendo de noche, man. Ya, dale, voy a dar. Qué Chuta, raro lo que te pasó ahí, no todo. hay Qué cama acá, extraño. man. ¿Dónde me puedo poner? A ver. Tampoco hay cama acá, ¿qué onda? Chuta, ya aparecieron los Hamaca. exoesqueletos. Estoy Rayo. durmiendo. Dale, dale. Yo estoy todavía buscando una cama que no. Pero el Tony. PD. Acá hay una casa. Ah, no, no, mentira. Chuta, tampoco. ¿Qué onda? Aquí hay una, pero. Ya, estoy durmiendo. Vale. Se la quité a un ciudadano, sí, porque. ¿Te pegan? ¿No? Me dice que hay monstruos cerca. ¿O? Va, pero está ahí abajo. ¿Sí? Va. Ah, sí, hay uno cerca. Ah, me dejó dormir. Bueno. Bien. Ya, voy. Bicho mierda, se Y acercó de hecho caleta no ahora. tengo nada. ¿Qué onda? Pero si yo llevaba equipamiento, ¿qué pasó? Ya, no sé qué rayos pasó, Gano, porque es como que hubiese partido de la nada. No tengo equipamiento, no tengo comida, no tengo nada. Y yo no he muerto, si No he la última. jugado, no he jugado nada desde que jugamos última vez, no, nunca más te metiste. No, si yo de hecho me fui a dormir después de que terminamos, yo me quedé ahí, me desconecté al Oye, tiro. tú. Qué raro, Gao. Mira, está ahí en este pueblo, ¿no? No, si ahora llegué a la casa, estoy ahí Es que cerca. mira, mira, ven a verme. Espera, espera. ¿Dónde está ahí? Voy para allá, voy para allá. Ahí te veo. A ver. Cachagao, mira. ¿Qué onda? Mira mi cuerpo, mi skin. Yo te veo la del Fallout, Uy, yo no. ¿no? What? Me veo como al básico. ¿Qué onda? No hay un motivo, yo perdí todo. Si no te acuerdas que yo estaba con armadura cuando la última vez, yo no tengo nada.
A ver, y si cierro el este y lo inicio de nuevo. Dale, sí, porque está raro. Ya, a ver. Espérate, voy Dale, a. dale. Ya, voy, lo hago. Guardar. Ah, es que lo malo es que guardar y salir. ¿Y qué pasa si lo cierro a la mala? Si ahora a la mala, pues no creo que sea muy terrible. Espérate, voy a ocultar un poquito la ventana. Y lo vamos a cerrar a la mala, a fue muy raro lo que pasó acá, man. Porque como te digo, no tenía nada. Nada, nada, nada. A ver, ¿cómo se llama el proceso? Minecraft, imagino yo, ¿o no? Puta, ¿dónde está la weá? Ahí está. Puta. Ah, no, ahí está. Finalizar tarea. Y ahí no Imagino me que deja hacer nada. y ahí se te desconectó ya. Voy a Sea, entrar de puedo nuevo. seguir. Ahí está el Lost Connection. Oh, qué raro, loco. Esperemos que ese cierre for ese forzado. Ese cierre forzado no haya guardado nada y. Puta, se normalice. Sí, yo estoy bastante seguro que en el último stream yo lo dejé en la casa. Ver, jugar. Ya veo. Qué lata. Raro, raro, raro. De hecho, yo estoy bastante seguro que cuando tú te desconectaste estaba ahí arriba. Estaba ahí en la casa, pero en la parte de arriba. Sí. Y yo me quedé abajo. Ya veo. Dice 20. Ah, probablemente se guardó. A ver, vamos a ver, pues. Ahí me estoy conectando. Si no me equivoco, subí a YouTube el último stream de Minecraft que hicimos. Debería revisar ahí a ver qué. ¿Dónde realmente lo dejé? A ver. Un momento, voy a. Igual estoy abriendo el servidor mientras tanto. A ver. Mira, ahora aparecía adentro con todo. Ahí me conecto What? bien. What the fuck, Y de man? hecho, sí, estaba. Lo dejé en la pieza. Está, tú estás ahí arriba. ¿Te apareció bien el skin o no? ¿No? Nope. Oye, ¿y si revisáis el vestidor? Porque yo al menos te veía con el skin de Fallout, pero tú tenías todas tus cosas, ¿verdad? No, o sea, en el mira, ya me apareció bien el skin. Entré al vestidor y me apareció bien, Sí, pero de no hecho a tiene mí sentido me. porque yo ya lo había visto antes. Va. Entonces, como que, ¿por qué Sí, ahora porque sí mira, entré? ahora tengo todas mis cuestiones, pues si veis que mira, veis que yo tenía armadura, tenía todo. Guau, Y tenía cuestiones no. encantadas, porque hubiese sido bastante charcha si se hubiese perdido todo. Lo que estoy mal, hermano. Bien No rara la tiene tiene. sentido esto. Eso que como what the fuck, ¿dónde aparecí? Si yo estaba seguro que había dejado al personaje en la casa. Mira, ahí apareció el Daniel. Nah, está entero loco el Ah, Daniel. bueno, si te dije, pues, aunque ahora van a ser la una y recién apareció este loco. Este men. Voy a sacar un poquito de esta voladita. Menos mal que pudiste recuperar las cosas. Qué raro lo que Sí, pasó. ¿Habrá sido sí. un problema como de conexión? No sé. No sé si habrá sido de carga o qué onda, pero fue bien raro.
Sí, yo me acuerdo que la última vez nosotros aquí, estábamos construyendo este camino. Están haciendo ese camino. ¿Qué piedra hay que de esta? A ver, vamos a ver, pues. Pico de hierro, eficiencia 1. Ya hicimos la sala y construimos el patio. Estoy construyendo la piscina de lava. Ah, yo voy a buscar más piedra mientras tanto, de esa piedra. Ponle piedra. Por supuesto. Hágalo, de todas maneras, le va a quedar pésimo. Lo que quiero hacer es poner antorchas y cosas para que no se junte nieve ahí, o que es insoportable la nieve. O... La verdad, sí. Adjudicamos ahí un problemita con esa nieve. O... A ver, ponerla ahogada. No sé si fue tan buena idea. Había una razón por la que habíamos dejado de construir acá, pero se me olvidó, a ver. No era porque aislaba, ¿verdad? Ya sí escucho lava. A ver. Vamos, piano, piano. A ver si no me voy a la cresta. Empieza a estar iluminada así, se me hace que voy a ver lava cerca, así no, hay agua. A ver. Ya gasta el agua. Pelea contra la corriente. Bien. Bueno. Al menos el agua no es tan terrible de encontrar como la lava. A ver cuánta tengo. No alcanza a tener un stack. ¿De qué hago? Nada de la piedra esa que estamos usando para hacer el suelo afuera. ¿Y no hay más de esa? Sí, ¿En no, si la caja? estoy sacando acá. Ah, no, es que parece que las gastamos todas. Estoy casi seguro que las gastamos todas. Vale.
está aquí algo. Vamos a gastarlo. Ah, malditos ruidos ambientales, suenan tan fuertes a veces. ¿Está de día o sí? Ah, no, se está haciendo de noche. Ya se está haciendo de noche. Buena cara. Oye, hay bicho andando por aquí, por allá. Ya, entonces hay que ir a mimir. Sí, vámonos mejor, ¿no? Mejor hacer antes. Sí. Vamos a ver cómo se queman esos esqueletos. Ahí se están quemando. Ah, jajaja. Ya, Pájaro que más maíz. pájaro quema maíz. Así con el laucho. Estaba viendo el festival de Viña del Mar, lo caché. Ah, capaz. ¿Tenéis de esa piedra, Gao? Sí. ¿Me podéis dar? ¿Cuántas necesitas? Ah, pero ¿por qué estoy haciendo hoyo aquí? A ver, ¿no era para poner esto o queréis poner una escalera acá? No puedo. Haga una escalera. Porque allá sí o sí voy a tener que hacer una escalera. A ver. Mejor hacerla aquí, pues, aquí mismo. Ah, ya, entonces queréis que pusiera esto encima ya. Espérate, yo relleno de nuevo, sí. Ah, tú Ya rellenaste, lo ¿no? rellené. Dale. Bueno, esto también era tierra esta. No, pero da lo mismo un poco más allá o ahí mismo, no sé. Buena gana. Entonces. Mira, pásame piedra, de esa piedra. Y tú llena. Ya, me quedé con 12. Ya, mira. Ah, pero no, no necesitas tanto. Tú llenas de aquí, desde este punto que estoy pegándole, para allá. De ahí para allá. Entonces yo hago una escalera y le seguimos. Dale. Bueno, ahí me quedé sin piedra. No, voy a recolectar, pero voy a hacer antorchas, sí, porque el túnel que estaba haciendo para recolectar piedra se me hizo muy oscuro. Purgadito. Medio miedo. Pero hay una de las cuevas que te queda cerquita el. Es que claro, no, indicarlo así no es muy. Hay una cueva donde hay caleta. Entonces, no, si de hecho el túnel que estaba haciendo nuevo también había harto. Si tampoco estaba tan mal. Ahí dice.
A ver. Antorchas. Vamos a sacar una 24 ya. Guardar los palos. Y la huya. Y voy a reparar mi paico de hierro. ¿Me da para repararlo? Sí. Ya. Ahora ya no me da para repararlo porque me quedan dos niveles. Y me costó cuatro repararlo. Pero ah, me encontré yo. Ya me acuerdo cuando nos perdimos por buscar la netherita. Ah, y no encontramos nada. Pero lo dije. Voy a hacerle caso Hacerle al. caso al Nico. Puro pollo el Nico. No, si lo hice malintencionadamente, si sí, me acuerdo, estuvimos cualquier rato tratando de encontrar la salida, weón. Estábamos con todas las armas rotas, no teníamos nada. Y más encima nos seguían saliendo de esos chanchos, weón. Los jabalíes, mejor dicho. Cuestión. Una experiencia terrible. Como el video ese de los ratones peleándose por un churro. Cuando el loco al final dice, no tuvo un final feliz. A ver cuántas llevo. Oh, tengo una stack y una más.
Voy a sacar las que más sean posibles, porque la verdad. ¿Dónde está la cuestión para reparar? ¿No te acuerdas ahí? Arriba, el yunque. El yunque, ¿cierto? Acuérdate que se te costaba niveles. ¿Y qué se necesita para poder? ¿Tenéis que poner el ítem y algo más o no? Sí, el objeto y podéis ponerle, si es de hierro obviamente le poní unos lingotes de hierro al lado. Dejé unos lingotes por si acaso en la caja esa que está al lado de la caja de para construir cosas. Es algo de madera nomás. Ah, ponle madera, ponle piedra entonces. Lo que pasa es que me hice una pala para quitar la nieve, loco. Me tiene enfermo la nieve. Se cierra solo El esa juego que parte. deberíamos haber jugado ahora, Gabo, era el Valheim. Es como Minecraft, pero. En 3D. O sea, no, perdón, en alta definición. No, ni tanto. Si sí, no es un juego. Bueno, en el HD antiguo, entonces, 720p. Es bastante pixelado. Ese juego deberíamos haber jugado. Entonces ahora. Tiro todo esto acá. A ver. Ahí está haciendo de noite. Hay que tener ojo. Listo, ahí quedó el caminito. Está completo ahora. Buena. Y ahora Quiero piqué. dormir mejor. Y ahora piquémosla porque nos van a empezar a aparecer los bichos. Ah, pero antes quiero ir a ver. Están los calderos de lava. Hay uno nomás. Súper lento se están generando. La lava. Lava, lava, lava. Guardar esta piedra. Mira, ya está nevando de nuevo. Shit. No tenemos descanso de la lava. Mira, po. Cabe algo y se puso el tiro la lava ahí. Tengo una idea. No sé si vaya a funcionar. ¿Y si pongo lava abajo del camino? Podría ser. Voy a probar, mira. Voy a poner ahí. Voy a poner a hervir estos hierros. Y vamos a ver si es que encima de ese suelo queda o no. Lo voy a marcar. Vale. Mientras no pongamos nada de madera ahí cerca. Oh, verdad que se usa en el brígido. No, pues sí, mira. Mira, ven a verlo. Ah, Aquí, lava aquí. abajo, mira, abajo de estos dos bloques hay lava. Dale. Veamos. Entonces. Vamos a ver, porque mira, aquí ya hay nieve. Sí, Vamos a ver va. si aquí se llena de nieve también. De hecho, ahí está llenándose nieve en estos otros lares, pero pareciera que aquí no, a ver. Por ahora. Podríamos intentar conseguir más de esas cuestiones, de esos cachitos, Gabo,
Para tener más calderos que generen lava. De la estalagmita, puta, yo te. No sé, ¿cuántos traje esa vez? Traje dos nomás. Solamente tenía dos y yo lo aproveché. Mira, a ver, esas cuestiones yo las conseguí en unas cuevas que habían para allá. Pero no sé si está. Uy, está nevando con todo. Sí, es que por eso digo, no sé si estará de día, porque como con esta cuestión no se nota tanto. Ojito, mira. Mira, se está llenando de nieve el suelo, pero menos esa parte. Capaz que funque, loco. Puta, sería la raja, porque eso quiere decir que podríamos llenar de lava los No, lugares mira, que nos mira, mira, mira. interesan. Ah, se llenó igual. No, entonces no hay caso. No, estamos jodidos. La nieve. Tendríamos que hacer unos cristales ahí, una pasarela de cristales con lava Lo que abajo. se me ocurre es ¿Ah? no es hacerlo de madera. Ponemos, porque mira, aquí nosotros ya tenemos pilares. Entonces podemos hacer un pilar para arriba, así. Pup, Ahí pup. ponerle un techo. Y ponerle techo a toda esta parte. Sí, podría ser. Los techos. Claro. Mira, a Por ver. último. Mira, ¿de dónde conseguí esos cachos? Son de unas cuevas que habían para allá. En unos cerros. ¿Te acuerdas que habían unas montañas derecho para allá? Y ahí conseguí eso hasta la ermita, bueno, para allá. ¿Tú? ¿Y si vamos a probar suerte? Vale, pues, vamos. Aquí hay que hacer una puerta. Sí. Aquí. Sí, va a poder salir así porque. No puedo salir tranquilo. Va, no. Let's go, let's Total, go. ya. La nieve es como que. Tiene que haber una forma de combatirlo un poco. Sí. Mira. La alpaca y ¿dónde está el comerciante? No lo escucho, debe estar terrible muerto. O lo mataron o se congeló. Casi me caigo en ese hoyo. ¿Dónde, bro? En unas cuevas, había unas cuevas en ese cerro que donde vemos el agua. Yo me acuerdo que ahí, en la parte bien abajito, lo obtuve. A ver, busquemos dónde está la entrada. No me acuerdo si está aquí con el agua o. Me está tirando para abajo, ¿no? A ver, aquí hay una entrada. Por el mismo agua, ¿ven? Chuta, no veo ni una cuestión. A ver, un stream se ve algo. Puta, hay agua para acá abajo. Nos vamos a ahogar. No, Es pero es pura un. agua aquí. Si no, si era para Es este pura otro agua. lado, creo. Oh, no, no, era aquí parece, man. Pero, puta, si era en una de estas cuevas. O había más. A ver, espera, deja ir a explorar primero antes de decir cualquier cosa. Porque parece que vaya hay más agua, ¿no? A ver. Aunque hay una salida. Pura agua. A ver, dejar entonces ir para allá. Es que en una de estas montañas había una cueva. De hecho, la expl habíamos explorado y sacamos hasta carbón de por aquí. Che, no Debe. te veo. ¿En serio? Va, ahí Ah, está. estoy arriba. Un conejo. Vaya, ¿qué onda? Esa montaña no se generó bien. ¿Cuál? Esa mía la cúspide de eso. Oh. Entonces, deja ponerme en la parte más alta y mirar a los alrededores. ¿Aló, aló? ¿Me escucháis?
Hay Sí. monos, cuidado, cuidado. Se me crachó Oh, el shit. Minecraft. Shit. Hay que tener ojos, sí, porque hay monos, weón. Puta, vienen para acá. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué se crachó? No cacho. El Minecraft nunca se me crachea. No creo que sea por el problemilla ese que me mencionaste delante. No lo creo. A ver, son las 1:19:32. Application error, me dice. Dice Minecraft Windows.exe. Minecraft. ¿Será por ese A ver. tema de que no te cargó correctamente la skin? No sé. Chuta, ya me vieron los esqueletos. Al menos uno me vio. Bien. Que no me quiero mover mucho aquí porque si te logueas y te ven. No, mira, hay caleta, puta, ya. Voy a tirar una cosa, voy a tener que moverme, arrancar. Pero ¿qué onda con la precisión de estos hueones? Me están pegando caleta. Chuta. Voy a tener que, si te volví a conectar, voy a tener que arrancar rápido ahí. Oh, espérate a que se haga de día, man. Sí, mejor te espero a ti porque mientras tanto veo. ¿Quién puede ser? ¿Que se quiera llegar a crachado? Que a lo mejor fue una cosa súper. No sé, súper random. Hay harta gente que le pasa, que le ha pasado esto. Yo en algún momento pensé que se me iba a agrachar porque se me pegó totalmente el juego. Pero moví el mouse al Discord y en Discord sí se movía, entonces pensé que no. Era un cracheo del sistema. Ah. Por eso te preguntaba si me escucháis. Bueno, menos mal no fue un crocheo completo, pero está lleno de monos allá afuera. Lo malo es que no puedo ir hacia la cama porque igual hay harto mono acá afuera, ¿no? Si se lo charcha estas tormentas de mierda, ¿no? Que no cacháis si está de noche o de día, ¿no? Ya, voy corriendo a la casa. Oh, me achuntaron, weón. Ya, ahí voy abriendo Minecraft. Tú Ya dime voy. cuándo entrarse. Sí, no, tranqui, sí, voy. Estoy tratando de llegar a la casa para que, para dormir y que se haga de día. Porque muchos monos, sobre todo de donde te desconectaste tú, habían caleta. Ya voy, la lentitud cuando se me sale, weón. Ya. ¿Entro o no No, todavía no. Llegué a la casa, entro? pero todavía no duermo. Estoy durmiendo. Listo, entra nomás. Si soy Dios. Ahí estoy. Vale. Acaban de morir los bichos porque veo harto de esas como humitos así. No sean caleta, man.
De hecho, acá hay un maldito arquero que está cerca de la casa porque se cubren los árboles y por eso yo digo que me voy a chorear y voy a terminar rajando todos estos árboles que están cerca de la casa, man. Por lo menos se acabó la nieve. Sí, se despejó. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que decís tú? Dale, voy para allá, hermano. Es que era por ahí, pero no me acuerdo qué cueva habíamos entrado. Si me. ¿Dónde? Mono acá. Bueno, sapiens. Que está escondido detrás del. Está escondido dentro de las ramas del árbol. Así es el pandita, es lunes. Pero partimos este streaming el domingo. Lleváis 2 días trabajando, poca. Tremendo. Hola el pandita, ¿cómo está, caballero? Bienvenido al streaming. Vaya, ¿dónde está esa flecha haciendo efecto? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Me voy volviendo para allá. Pero la verdad es que eran esas montañas, pero no me acuerdo exactamente en cuál entramos para donde encontré el tema de la estalagmita. No, y capaz que encontremos un lugar, pero no No haya ninguna. hay esta limita. Imaginé. Sería una lata, la verdad, pero bueno. Ya ver. Veamos, ¿dónde está el cano? ¿Dónde te fuiste? Por ahí mismo, pero rodeando ese cerro. ¿Bajaste? Sí. Vale, a ver. Lo estoy subiendo. No, ahora yo A ver estoy si veo. bajando. Veo un zorro. A ver, a ver. No Un veo cerro. otro. No, un zorro. Ahí te veo tu nombre. Verdad, ya veo el tuyo también. Es que mira, allá no sé si hay un hoyo. No creo que hayamos entrado ahí. De ¿Dónde? hecho, que en realidad ahí también hay. Ah, no, pero ese no. Llega hasta ahí, no, a ver. Ya te voy a verlo. ¿Qué cosa? Un hoyo que hay acá, pero. Ah, no, pero llega hasta acá nomás. Ese lo acabo de hacer yo. Ah, mira acá, ¿no? Había el carbón ahí. Ah, ¿qué fue ese ruido? Como una araña. Sí. Por acá menos, po. No, si no nos habíamos alejado tanto, si fue en esos cerros, pero ¿cómo no está la cueva? Bueno, y a lo mejor si es que está por ahí, a lo mejor se tapó de nieve, man. Oye, ¿y otro pueblo? ¿Dónde? Vamos a mirarlo. A ver. ¿Dónde está ahí? ¿Lo veis o no? No. Ah, parece que sí, a ver. Esas casitas que sean. Objeto ¿Un hoyo? aquí. Bastante amplio. Bastante brígido. De nuevo me veo con el skin de mal. Oye, ¿no será por eso que se te crachó? Puede ser, po. A ver. No, cuidado que también hay un hoyo. Ahí me dice que cambiaste de aspecto. De hecho, mira, yo veo dos Canonymous en el mundo pacífico. Repetí escape, A te ver. salen dos Canonymous. No, me salís tú, ¿no? Oh, la estoy embobillado. Mira,
de que este mundo partió en esta ocasión bugueado, partió bugueado, que hay otra wea. Bueno, lo hice explorar. Oye, pero hay una pura casa, ¿quién vive acá? O de hecho se puede llamar casa esta. ¿De verdad? De hecho tiene una cama, weón. Tiene una. No, pero ese no, abogado. No, pero mira, tiene una cama, tiene una cuestión para construir, tiene un horno, Es un iglú. tiene esas antorchas que tú construí. Es un iglú. No, pero yo te hablaba de este, mira. Ah, Ven el que para está acá. más allá. Sí, aquí vemos más casas más decentes. Míralo. Ah, sí, aquí somos todos decentes, ¿no, verdad? Mira, tienen. ¿Tienen plantaciones de algo aquí? Robar, robar, robar. Esta ¿Qué? cuestión pareciera ser betarraga. Esta cuestión tú le echáis la. Remolacha. Yo los quité. Mira, esta cuestión que tienen acá, tú le echáis eso, le echáis parece la semilla o algo así, parece que se plantan solas o se riegan solas, no sé cómo es la. Cómo funciona esta cuestión. Pero por lo general viene uno de estos narigones y le pone las cuestiones. Los quito todo, cabrón. No me importa nada. Es que de hecho, mira, tienen caleta, no creo que vayan a llorar por una. Ya ve que el Uy, día de tengo mañana. un golem, mira. No te acordás que la otra Este vez te yo no mata de una, había. ¿cierto? No, pero te hace mucho daño. Te acordás que la otra vez yo no había. Me había llevado un golem para la casa, pero. Murió. Aunque se puede Un construir golem. un. Se puede construir uno, pero. Horno de fusión. ¿Y este qué? ¿Qué diferencia tiene del otro horno? Mira acá, ¿no? Hay un horno raro acá. ¿Dónde? Acá, mira. ¿Horno de fusión? ¿Qué onda? Ahora que. Hoy oh, creo que se está haciendo. Ah, no, no, todavía no, pero. Mira, narigones. ¿Qué tienen acá? Mira, tienen huya y tienen pancito. Ah. Y tienen semillas de remolacha. Tienen patatas también. Vamos a hallar el pan. No quiero ser tan malo y dejarlo sin nada. Voy a comer pan ahora. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Dónde está ya todo esto? Ah, ahí veo tu nombre. ¿Qué cosa? ¿Son zanahorias? No, no, no. Esta cosa, mira, este cubo. Es el que te está diciendo, porque tú le pones las cuestiones y creo que se plantan solas o se riegan solas, no sé cómo es la, cómo funciona. Matanga. Corta, Compostador. corta piedras. Es un compostador, Ese era el Gao. nombre. Ellos tienen para hacer esas cosas, nosotros no. Nosotros todavía somos jugadores pobres. Tenemos las medias, Compostador. tenemos la media casa y no tenemos un compostador, ¿eh? ¿Y usted qué ofrece? Ah. Maya, pero hay que tener No esmeralda. puedo, no sé cómo, no sé cómo encontrarlo, el computador. Debería ser artículos del hogar, pero no sé. Debería pedir madera. Bueno, nos choreamos uno de esos compostadores. Mira, un oso panda. O sea, pero un oso panda, un oso polar. Lo voy a matar. Por puro que me mató al principio del juego un oso de esto. Ojo que se está anoche, se está oscureciendo. ¿Dónde volvemos? Quitémosle las camas a estos huevones y dormimos acá, ¿no? Sí. No me arrepiento tampoco. Les robé una esmeralda. Ya listo. Ah, no, pero todavía no se puede dormir.
Todavía no es de noche, noche. Y ahora sí. Ahí se fue, ahí se fue. Jue, jue. Dice, el compostador convierte comida y material vegetal en polvo de hueso. También Ah. funciona como mesa de trabajo para aldeanos. Computador para crear polvo de hueso utilizando el clic derecho en él con algún tipo de comida o material vegetal. Compostador se irá llenando según la cantidad de material que introduzcas en él. Ya. ¿Y para qué? ¿Y para qué queréis polvo de hueso? ¿Es útil eso? Creo que es para, o sea, bueno, yo para lo que lo veía en los streaming de las otras personas jugaban ahí Minecraft era para hacer crecer las cosas. ¿Y el ahumador para qué? Para ahumar carne ahumada. ¿Me lo voy a llevar entonces? ¿Queréis comer charqui? Ahumador es un bloque que hornea alimentos para preparar comida, similar a como lo hace el horno, pero más rápido. Es también el bloque de trabajo del aldeano canizaro. Tienes que picarlo con un pico. Oh, vale. Traje un pico, así que... Listo. La cuestión. Un loco ahí recibiéndonos con los brazos abiertos y nosotros vinimos aquí a robarle esto. Tienen mucho, nosotros tenemos poco. Sí, tienen que repartirlos bien en... ¿Cómo se llama? De no secreto, ¿En serio? sí. Chora. ¿Verdad? Ahí me sale que te saliste. A ver, calmado, déjame ver si es que puedo hacer algo. Tal vez en el launcher hay una cosa para reparar, analizar la instalación o algo así. Creo que sí. ¿Dónde sería? A ver, instalación. No veo una opción. Ajustes. No veo ninguna opción para reparar, no sé. Qué lata. Vamos a ver si es el mismo error. A ver. Sí, es el mismo error. Ah, no es el mismo. Ah. ¿Hay un error diferente? Sí. ¿Y qué error te dio ahora? Calma, déjame buscar. Bueno. A ver, veamos. Sus opciones de Windows. Me dice que vaya a apps. Aplicaciones, app and Mientras features. tanto voy a volver a la casa para poner todas las cosas que robé.
Así que teníamos otra aldea cerca, mira, interesante, ¿eh? Está para el lado del pueblo que destruimos, de los malvados eso. Qué lata que te pase esa cuestión. Alpaca, alpaca, alpaca. Bueno. ¿Dónde puedo poner el ahumador? Ah, lo voy a poner en la antigua casa ya. No, mejor no lo voy a poner nada aquí en la antigua casa.
¿Qué tal? De hecho, sí, cocina más rápido. Sí. Me echaría hasta un gatito de allá. A ver, ¿estos barriles para qué sirven? No sé por qué puede estar crachando, por más que busco no entiendo. Muy rara esa cuestión, la verdad. A ver, Minecraft barrel. Momento, a ver, voy a quiero ver para qué rayos sirve este, el barril. Un bloque sólido. Bueno, dice que es para poner objetos, pero que no se puede unir como los cofres. Aunque yo he visto que se usa más como para comida. Bueno, Uy, entré cuando está de noche. hasta de noche, chuta, no había cachado yo cómo estaba en la casa. Pero por último, choréate una de las camas de los ciudadanos y yo duermo acá. Voy a dormir acá. No encuentro una cama. Ya, ahí lo dejé dormir. Manito. ¿Qué pasó? Había un creeper acá. Chet. Están ocupando las camas los caballeros. Levántalo, háblale a uno y lo levantáis y le ocupáis la cama. Caballero, chao. Voy a tener que quedarse despierto toda la noche. De No. nuevo me veo dos veces en el server. A ver, no, yo te veo una. La que lata, ¿no? Pero por ejemplo, tú no te veís dos veces. No, yo no. No me veo a mí mismo dos veces. Uy, anda un Ender. Aquí afuera. Bueno, mientras no lo miré a los ojos.
Qué raro lo de los cachos. Sí. Chuta. Y es primera vez que pasa tanto. O sea, ¿qué pasa? Porque a ti no, nunca antes se te había crachado. Todo lo que estuve jugando con listo, pero todo no se gracha y se gracha en Minecraft. Oye, mira qué interesante detalle, ¿eh? El cobre se oxida. ¿En serio? Sí, porque aquí hay unas cuestiones puestas de cobre que creo que la habías puesto tú. Y ¿Una una. figura de cobre que puse? Sí, y una están completamente verde y hay otras que se están poniendo verdosas. ¿No cachái que el cobre se oxida verde? De sulfata. Ah, me hay que poner una puerta. Valla de roble. ¿No será que te quedó mal creado el server y yo me crasheo por algún problema del server? Puede ser también. Puede ser porque. Bueno, yo al principio cuando funcionó mal, yo cerré a la mala los juegos. De hecho, de nuevo, me veo con el skin mal. ¿Y qué skin te sale el default? ¿El de Steve o no? Sí. Puede Ah, te que estaba sea. preguntando, no sé si me lo respondiste. Cuando tú apretáis escape, te veía una vez, ¿cierto? En la lista a la derecha. Sí. Yo me veo dos veces en esa lista. ¿Qué pasa? Bien raro los tiempos que quieres que te dé. Bueno, claro. Esta es la cuestión para cocinar que hiciste. Ah, espera, que la dejé en mi pieza, la voy a poner en otro lado. Sí, que estaba viendo dónde la podía dejar, mira. Dejémosla en el patio, yo creo, ¿no? ¿Afuera? ¿Sí? No sé, porque de hecho, mira, aquí puse unos barriles que también se los robé a estos locos. Pero Acá ahí. la había puesto, no sé si a dónde la podemos poner. Pero le ponéis carbón. Igual que un horno, pero funciona Ya, mejor. ¿qué anda ese gato? Yo me choré al gatito de ahí. Está en la O cama. podemos ponerlo. No, yo lo pondría afuera. Afuera con lo que es completamente afuera. Aquí. Ya te la deja picarlo entonces. Ah, pero deja sacarle el carbón primero. Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay aquí? ¿Dónde puede ser, no? ¿Podría ser aquí o no? ¿Sí? A ver. Bueno, no era ahí, pero no importa. Este hay que ponerle Carbón. carbón. Le pongo el A ver qué quiere carajo, sí. hacer. Quiero hacer esto. Uy, ¿verdad? Qué rápido. Sí, es más rápido que que las otras cuestiones. Piola. A ver qué más. Ah, le robé esmeralda. Buena. Un Aunque poquito espérate, la así. esmeralda de qué nos sirve. Si no me equivoco, era para hacer cambios con ellos mismos, pero no son muchas. Espérate. ¿Dónde teníamos esmeralda nosotros? Chuta, chuta. Si teníamos un lugar con esmeralda, ¿eh?
Si ahí lo con esmeralda. Acá está. Ay, ¿Cuántos mira. tenemos? 8. Mira, ahí es la figurita de cobre, vi que está oxida. A ver. Ah, pero es arriba, ¿o no? Sí, la que tenía acá arriba. ¿Verdad? Ahí está Tiene oxida. parte oxidada. Y hay unos que están ya casi completamente verdes. Qué buena. Sí, yo no sabía que el cobre aquí se oxida. Buen detallazo. Un gatito miau miau. A ver, vamos a reparar esta cuestión. Fufui. ¿Por qué ahora sale más cara? Cada vez se va haciendo más caro cuando uno la va reparando. Yo creo. Porque ahora me salen 6 niveles reparar el paico. Lava aquí. Realmente eso no funcionó, así que voy Sí. a A quitar ver. este letrero. Tengo re poca madera, a ver. Quité la lava, porque no hay dramas. Sí, pues al final no estaba cumpliendo la función. Ups. Si tengo tierra, bien. Sería óptimo que pudiésemos, bueno, en realidad no, por más que quitemos la nieve, va a seguir nevando, así Sí, a veces vamos a tener que como hacer un vamos a techo joder. nomás y que el techo se llene de nieve. Y como tenemos hartos árboles que a mí ya me pican las manos por sacarlos, porque como te digo, se esconden ¿Por qué no lo monos debajo sacáis de. luego? De hecho, eso estoy haciendo. Sí, porque se esconden los monos ahí si se hace de día y siempre hay esqueletos escondidos debajo de estos árboles. Hay que hacer una plantación de árboles que esté iluminada. Yo tengo antorchas para hacerlo. Pero hay que buscar un lado donde hacerlo. Cocina y come carne de conejo. Me saltó un loro. Buena gana. Un poco tarde porque comí hace rato, la gana. Sí, eso es, no sé qué onda con los logros del Minecraft que saltan al rato después. Quizás lo podríamos hacer aquí o en esta área. Un Al lado patio. del patio. Al otro lado Ah. del patio. Aquí hay un lado bastante amplio. Y podemos ir buscar una manera de poner varias antorchas. Calmado que se está haciendo de noche.
Mejor ir a dormir al tiro porque aquí aparecen los bichos al toque, man. ¿Escapó el gato? No. ¿Por qué? Pues nada. De hecho, cuando yo llegué con el gatito, se echó el tiro en la cama. Me lo choré Está de bien la mente. hecho, gato. Un barce igual que cualquier otro gato. Los gatos, si no me equivoco, espantaban a los creepers. Justo viene el creeper. Ay, por eso le salieron creeper ahí entonces. Pero igual Puta, tenían cómo está el gato. harto. De hecho, tenían hartos gatos más y yo les robé uno, ¿no? Ah, tenía ramas este árbol, ¿qué onda? Ah, es que eran como dos árboles juntos. ¿En dónde va la comida? Comida, comida. ¿No tenemos caja de comida? No, arriba hay una caja de comida, la está arriba, pero yo ahora la estaba metiendo, aunque era la cocina, así, la que estoy metiendo en los barriles. Ah, en los barriles. Sí. Ah, buena, buena. Dejemos el segundo barril para cosas no cocinadas, po. Sí. O sea, verduras más que nada. Perro vegano. Perro vegano. Oye, el gato y el bullicioso. El gatito. No, le vamos a dar un solo tate quieto. Cresta, me llegó una flecha de dónde. Ah, ya. Ahí está el weón. Lo escucha. Hace rato está escuchando ese fucking esqueleto. Ni se mueve ahí, sí. No se atreve. Ahí se movió y se está quemando. Hueta, hay que decirle. Y se murió. Se escondió en este árbol. Bueno, se va el árbol. A las alertas de seguidores en esta cuestión del Twitch
Se le pueden poner sonidos custom, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué estaba pensando en ponerle? El sonido del Messenger, aunque no sé si me lo podrán reclamar. O se podrá considerar No creo. abandon. O se podrá considerar abandonware el Messenger, el sonido del Messenger. Estaba pensando en el primer Messenger ese que viene en Windows. El que venía en Windows XP. Tú dale nomás. Después lo veo si me latita. Puta, ¿dónde hay otro esqueleto escondido por la recresta, eh? ¿Dónde está el cochino? Que me llegó el flechazo, pero no sé dónde cresta está. Pero obviamente está escondido debajo de estos árboles. What? ¿Dónde está? Mira, encima estos cochinos disparan esas flechas que te ralentizan. Ah, no lo veo. Menos. Ah, con control Q podéis tirar un stack completo. Control Q. Sí. Para que sepas. Buena acá. Se van a estar ahí apretando o estar buscando en el inventario para arrastrar el stack y esas cosas. Me está andando raro el juego. Mmm. 39 FPS. ¿Cuándo te anta normalmente a 144? No sé. ¿Qué será que les gusta andar? A ver, quiero ver este tema del los tuyos. Ah, no, es un plato de presión. Losa, ahí. Ya está nevando de nuevo. Mierda. Como digo, lo paja de eso es que no te dais ni cuenta si realmente está de noche o no. No caché cómo estaba el día.
Todavía no está de noche. Pero yo la tengo. ¿Cuál era el...? Eso tienes que tiramos para arriba. No era el botón, no. What? Chamao, pura. Ya parece que ahí se está haciendo de noche porque veo que está en la... como la iluminación extraña. Sí, se puede dormir. Está de noche. ¿Sí? Dormí, ahora me han dado de bien de FPS. Qué extraño. Está cansado el computador. No se acostumbró. Claro. A ver. A ver, no ha hecho varias. Si era una valla, ah, vaya.
Lo que sí es que esta parte la vamos a tener que iluminar porque aquí se van a esconder monos, ¿A dónde va? ¿Patio? weón. Sí, en el techo que estoy poniendo. A ver. ¿Por qué se van a esconder ahí? Porque no les llega el sol, pues así como se esconden debajo de los árboles, se meten en la sombra. Ah, no, pero igual con estas luces debería bastar en cualquier Sí, caso. porque por eso estaba pensando, porque están las luces, no, no pasa nada. No pasa nada, pues. Nos deje de nevar aquí. O sea, bueno, va a nevar igual, pero ya no se nos llene de nieve el caminito. Bien charcha que se ve así. Encima quitáis la nieve y te llena de esta bolas de nieve. Como la esta la cuestión. ¿Tenía hartos de estos? No, pero tengo harta madera para hacerlo, así que de hecho se me acabaron, voy a hacer más. Así pasa a mí la mitad y vamos colocando. Dale. Rajé unos árboles completos ahí, así que... Losa. Lo que sí voy a cambiar las vallas que pusiste de pilar. Está muy oscura, o sea, está muy clara. Sí. Voy a poner una de estas. No. A ver, A ver si te pego un guantazo. me dijiste que era con el control Q, ¿verdad? Control Q. Ahí te dije el stack. Buena los gavos. Ahí sí, pues. Ven acá. Uy, ah, no. Estoy aquí. En la esquina. Pup, ahí ahora más. Y ahí voy a poner el borde, ¿eh? Para que no lo pongáis tú. Dale. Oh, ah, con razón, te estáis haciendo daño, dije, ¿qué onda? Ah, y aquí el camino se torna más delgado, vale. Aquí la vendí. Ahí sí. Ay, aquí igual queda bien. Ah, buena. Puta, pero mira la nieve, loco. No Qué está por molestia, todo. man. Así con la nieve. Se me acabaron, quiero construir más. Otra vez me tiré aquí, ¿no? Bueno, acá.
por aquí habría que llegar y ahí puede empezar a craneársela con este asunto de la escalera. Por aquí va, mira. ¿Por qué me está vibrando tanto el teléfono? ¿Qué wea? Venga. ¿Y qué tantas notificaciones hasta ahora? Tal Ya, vez el Twitch. me estáis diciendo que todo hasta ahora todavía me están ahí preguntando por la cuestión. ¿Qué onda? Están todos locos. ¿Qué cuestión? Por la cuestión del marketplace. ¿De verdad tan popular se hizo la cuestión? Qué raro. Es que claro, soy popular, pero al final nadie ahí concreta lo que te pasó a ti con las RAM. Y a ver. Bueno, aquí habría que poner unos pilares, no interrumpe la bajada, si sí, no. Me golpea, ya. Bueno, ahora tenemos. Igual después habría que poner más torchitas por acá. Pero al menos ya tenemos esta parte del camino cubierta de la nieve. Se está haciendo de noche. Minecraft. ¿Viste la piscina de lava? Mira acá, ¿no? La piscina de lava. ¿Tenéis basura? La voy a tirar ahí. ¿No he tenido otro más de estos, Gabo? De las plataformas, sí. Sí, uno más, uno no. Voy a poner ahí, mira. Ahí le ponía el. Bueno. Ahora mi duda es, ¿cómo hacer? ¿Cómo vamos a hacer para poner lámparas? No, colócala una más arriba, en realidad. No, 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 sí, quedó pésimo. O pégala al mismo techo. Queda feo. Ah. Queda feísimo. Pero mira, lo que podemos hacer es ponerla así. Ah, ahí está mejor. Y podemos hacer lo mismo en otros. Habría que poner más pilares. Sí. ¿Cachai? De hecho, podemos poner dos si total tengo caleta. A ver, a las menos que estén así como lo hiciste el de allá, que estén como aquí. ¿Cuánto le pusiste? 3. Ahí.
Estos son de acá adentro, pero... Más que ya no tengo lo otro, ponerlos también así, que es más sencillo. ¿Qué preferís tú? Colocarlos para el otro lado, ¿decís tú? No, así directamente también es una opción Sí, igual y no se ve gastamos menos mal. material. Mira, Sí, no se bueno, ve ahí mal. va el, ahí va el más el coso. Pilares. Quitémoslo así mejor. Menos aparatoso y gastamos menos. Y no se ve mal. Si se ve Sí, feo cuando las ¿no? ponemos aquí dentro. Creo yo, no sé. Buena. Buena las buenas. Buena tierra, buena Paco. Lo único malo es que ya no tengo más. Ah, sí, tengo más pilares, pero pocos. Tengo dos. Sí, porque yo tengo madera, pero los pilares que hago De yo la otra. son de los claros. De los cha de las chanchas. Esos son los árboles que están alrededor de la casa. Sí, la madera, el madera de abeto, la otra. Va quedando piola, ¿no? Sí, está quedando bien. Ven cómo la... Mientras cumpla su función y no se nos llene el camino de nieve como estaba. Buena. Aquí va a estar medio complicado. Sí, porque Tengo que subir al techo, ¿no? Bueno, acá. No llegué. Caché que los aldeanos tenían una cortadora de rocas. Ah, sí, tenía una corta piedra. La agaché. ¿La viste? Pero es súper inútil la cuestión, po. Sí, porque al final, ¿qué función tiene? Cortar la roca.
Y no hay nada que no podáis hacer con una mesa de trabajo. Bo. Entonces, imagínate. Vale, estáis poniendo las terminaciones. Para que sea un poquito más bonito. Está viola. Ahí tiré toda la tierra. Ya son las 2:30 ya. Lo dejamos entrar, ¿eh? Sí, yo creo, porque igual ya más o menos tarde. Ya, mira. Y no se volvió a crachar. Qué raro. Sí, ven. Ya veo, mira, para el recordatorio, vamos a dejar a los personajes en las piezas. Así como lo dejamos la última vez. Yo no sé qué rayo habrá pasado cuando inició la partida, pero bueno. Esperemos que no vuelva a pasar. Y bueno, hasta aquí llega el stream del día de hoy. Muchísimas gracias a quienes estuvieron mirando. Nos vemos en el siguiente streaming.